Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy te hablaremos sobre toda la actualidad del fútbol salvadoreño. Dos futbolistas salvadoreños que juegan en un mismo equipo en el fútbol estadounidense compartieron por primera vez espacio en el once titular. Te hablamos de los jugadores Robinson Aguirre y Marlon Vargas, quienes fueron titulares con el segundo equipo del Colorado Rapids. Los salvadoreños tuvieron una muy buena participación en la victoria de su club por 4-2 ante el segundo equipo del Portland Timbers. Por su parte, Marlon Vargas brindó una gran asistencia para el primer gol del partido. Además, contribuyó bastante en el ataque, creando jugadas de peligro por la banda izquierda. Y Robinson Aguirre dio muestra de su buen fútbol en el mediocampo, donde recuperó balones y creó jugadas desde la mitad de la cancha. Se espera que estos dos futbolistas salvadoreños tengan la posibilidad de ser convocados con la selección mayor o la sub-22, quien competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ya que sin duda le aportarían bastante al combinado del azul y blanco. En otras noticias, el fin de semana pasado debutó una promesa salvadoreña en nuestra primera división, y te hablamos de Walter Mengíbar, que con apenas 16 años de edad tuvo su ansiado debut con el equipo de Chalatenango. Al final, su club empató 2-2 ante el Dragón. Walter Mengíbar, además de militar en el equipo chalateco, también es capitán de la selección sub-17, donde ha destacado por mostrar un gran nivel de juego a pesar de su corta edad. Esperamos ver a Walter en un futuro como capitán de la selección mayor. Déjanos en los comentarios qué opinas sobre estas noticias. Y si te gustó el video, nos puedes apoyar dejando tu like y suscribiéndote al canal. Hasta la próxima.